Increíble. Vale. Español. Aquí estoy. Probar salida de NTC 60 Hz. Ver modo de NTC 60. Vamos a probar en 60 Hz. Si este mensaje, tu televisor es compatible. Vale. Ok. Pues 60 Hz. Ver en modo NTSC. La región y 60 Hz. Creo que Lian se acaba de enterar ahora de que estos jueguitos iban a 50 FPS, 60. A ver. Vale, ahí está, ¿vale? Vamos a jugar a máximo contra Army of Thin, que pertenece a la saga Ghosts and Goblins, es de Capcom del año 2003. Yo jugué en su día bastante a este juego, no lo terminé, no lo llegué a completar, así que estamos aquí. Si me da problemas es porque he escogido lo de los 60 FPS, ¿vale? Si no, reiniciamos y ya está. Vale, vamos a darle a pulsa botón Start, aquí nos está esperando Elian. Luego jugaremos a Astral Chain, ¿vale? Sonido, estéreo, mono, volumen de música, vamos a subir un poco. Volumen de efectos, ahí está bien, vibración sí, configuración de pantalla, mando, TV, determinado, vale. Vale, pues eso. Y luego también juega la selección española, yo lo pondré por ahí para verlo, de fondo. Y ya está, ¿vale? A ver que venga, le damos a nueva partida a la vez. Y a ver qué tal, ¿vale? A ver, cargar partida, no hay datos guardados, vale. Obviamente. Vale, hay una cosa que es que estamos jugando directamente a la secuela. No estamos jugando al primer máximo, ¿vale? Porque esta es la segunda entrega. Entonces, molaría también echarle un ojo a la primera, a ver. El juego se llama Máximo a secas. Pero bueno, ya os digo. Podemos jugar a este primero y más adelante, si vemos que nos gusta mucho, que seguramente sí, pues jugamos a la primera entrega, ¿vale? Bueno, Lian, ¿estás? Vale, ya. Vale, haz la cuenta atrás y le damos a nueva partida, Espera, ¿vale? un momento de silencio, ¿vale? Me Vale, parece. pero vamos dando la nueva partida, venga, avisa, haz la cuenta atrás. ¿Avísame dónde esté? Sí, ya estoy. 3, 2, 1, ya. Es un Normal, nivel de dificultad difícil, ¿no? normal, normal. Vale. 3. 3, 2, 1, ya. Vale. Ahí está. Lo tengo en español yo, ¿eh? Ok, yo también. ¿Me acuerdas de estas ¿Ya estás cinemáticas, vale? ahí? Sí, claro. El juego se veía bien, ¿eh? Hasta donde yo sé. Malditos demonios, mientras me quede sangre, defenderé el castillo. Bueno, el castillo nunca caerá. No está doblado, ¿no? El español. Creo que No. está subtitulado. Ah, no, no, no. Claro. De este juego no sabes nada, ¿no? Rápido, meted al último en la cámara antes de que vuelvan a levantarse. Demasiado tarde. No podemos contenerlos, no podemos contenerlos mucho más. Sellad la cámara conmigo delantera, pero Lord Morgan se quedaría atrapado. Que la cerréis. Desde hoy la misión de los herederos de Hawkwood será proteger esta cámara con sus vidas. Deberá permanecer sellada para siempre. Y se queda dentro. Pertenece a Ghosts and Goblins, ¿eh? De locos. ¿Sí? 500 años después. La bolsa o la vida. Mira, Máximo. ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué no respondes? Me llamo Máximo. Máximo, aquel que camina con la muerte. ¿Qué es eso? Ya empieza esto, ¿eh? Llegas tarde, Grim. Lo importante es que llego, ¿no? Al final siempre llego. Que es malo, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Hace mucho que no nos veíamos. Me alegro de verte, Grim. He recorrido el inframundo entero, pero no encontré el alma de Sofía. De hecho, últimamente no ha llegado ningún alma nueva. Entonces puede que esté viva. Quizá. Estoy oliendo un alma. La piedra que proporcionaba la energía a esa cosa es un espíritu capturado y comprimido.
¿Quién se atrevería a cometer tal atrocidad? Eres libre. Tengo que encontrar al culpable de esto. Cierto, y yo seguiré el rastro de esa chica para llegar a su aldea. Debes rescatar esas almas. A eso voy. ¿Da una moneda? Sí, si me necesitas usa la moneda. Le invocamos con una moneda. Digo, a ver si es dinero. Con lo que hacer alguna compra nos ha dado bastante poco. ¿Gameplayado? Sí, ahora será in-game la cinemática y a jugar. Sí, ah, mira, ya empezamos. Doble salto, ¿vale? Bien. Claro. R2 para bloquear. ¿Vale? ¿Tú estás jugando comando o teclado? Comando, comando. Es PS2. Pero, ¿ves una mancha negra en medio? Ahí. Sí. Mira, puedes tirar el escudo, ¿eh? Sí, al círculo. Sí, sí, sí. ¿Ves una mancha negra en medio de la pantalla o soy yo? Eres tú, ¿eh? Yo no soy una mancha negra. Vale. No, es como un efecto raro. Son las sombras. No, yo no veo nada. Vale, bueno, vamos a avanzar un poco así. Si no, para el siguiente gameplay lo... ¿Cómo un el esto antes? Un cofre al círculo. Un cofre a la derecha, Lian. A ver. ¿Coge las monedas? Sí. ¿Un cofre? Al cuadrado. Sí, al cuadrado. Tengo como una mancha negra con forma de robot en medio. Creo que es por la... porque he puesto NTSC y a lo mejor el televisor es PAL. No lo sé. Mira, da doble salto y triángulo. Vale. Sí, y si saltas y tiras el escudo, nada, vale. Ah, sí, dale dos veces al escudo. Se ve un poco. Bueno, ¿dónde será el escudo? Vale, un momento, ¿vale? Voy a salir y volver a entrar. Voy a guardar. Voy a cambiar la región un segundo, no tardo. Porque yo creo que me aparece esa sombra por la región. No estoy seguro. Yo creo que sí. ¿Puedo ajustar yo la pantalla? Un momento. Que la tengo muy. Sí, la dimensión, ¿no? Sí, creo que no se puede ajustar esto. Sí. Bueno, esto para moverlo. Claro, es que la dimensión de la pantalla está como una tele de tubo. No de plasma. Vale. Ya entiendo. No se puede cambiar, ¿eh? Igual, no me molesta tanto los bordes negros. Espera, no entiendo. Ah, ¿tienes bordes negros? Vale. Que está, como está emulado literalmente como un PS2. Sí. Se cree que estoy jugando en una tele de tubo. Vale. PAL. Y es normal. Vale. O sea, con los conectores estos típicos. Pero no habéis tenido una tele de tubo. Pero bueno. Vale, a mí me va un... No sé si es... No sé qué pasa, pero... Si no, tendré que mirar otro juego, otro ISO. No sé, lo de la sombra, a ver si lo he puesto ahora en PAL, ¿vale? A 50. No me deja saltar a 50. Sí, lo puse al principio en NTSC. NTSC. A ver, no puedo saltar a cinemática. Ah, sí, sí puedo. Vale. A ver, ahora sí se sigue viendo la sombra. Sí, no tardo. Si no, jugamos esta primera misión así, luego miro de... No, tío, pues siguen apareciendo las sombras, no entiendo. Vale, bueno, vamos a jugar así. Para el siguiente gameplay lo intento arreglar, ¿vale? Tampoco molesta mucho, pero... Ok, vamos para adelante, ¿vale? Vale, espérate. Sí, voy a coger el cofre, no lo he cogido. Es raro. A lo mejor tiene que ver algo con el filtrado que cambiamos en Eternal Ring. No tengo ni idea. Segundo. Vale. ¿Qué estás en la primera zona todavía? Sí, hay una casa. Sí, que se puede entrar, que está abierta. Sí, estoy dentro. Con tres barriles. Hay un saco de dinero. Está arriba, ¿verdad? Sí. Voy para allá. Lo tengo. Vale. Vale, avanzamos un poquito. Cinemática, in-game. Hay a veces que no me detecta el mando, tío. Ahora aquí no aparecen las sombras. Ahora otras vuelven a aparecer. Sí. Hay un
saco has destruido el salto, ¿eh? ¿Has visto ese? Sí, es dentro de la casa, sí, sí. No, dentro no. En plan, es como una casa destruida esta. Sí, claro, claro, ahí dentro la cogí. Sí, señor. Vale, pues yo sigo, ¿eh? Vale, ahora vuelve. Si has derrotado a esas bestias, debe de ser muy valeroso. Nos da monedas. ¿Cinemática? Sí. Enemigo, ¿no? Sí. ¡Oh! Hay hits y todo. La vez está en peligro y la gente te necesita. Rescátalos. ¿Sí? Hay combos, ¿eh? Uh-huh. Cuidado. Claro, claro. Ay. ¿Habéis visto eso? Ajá. No voy a decir nada, quiero que lo vea la Lian. Ahora te saldrá una chica de una casa, ¿vale? Rescat. Sí, pégale. ¡Hostia! ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso es Mr. E, ¿no? Sí. Se podría decir que sí. Aquí hay una taza. Vale, yo sigo para adelante, ¿vale? Sí, yo también. Bueno, es que si se me... No veo nada ahora mismo. La aldea está en peligro y la gente necesita, rescátalo. Vale. Una casa destruida y otro... una cerveza. Sí, la he golpeado. No sé si nos ha dado algo. No creo. Ay, cuidado que me ha matado uno, ¿eh? NPC. Sí, a mí me la han matado. A mí no. Vale. A ver, ¿qué me hizo a mí? Voy a destruir la... Destruye todo lo que hay en plan, los troncos, los barriles. Vale. Perdí las monedas entre las hierbas, dice esta señorita. ¿Qué te ha dicho el NPC? No... Se han ido ya los monstruos. Estaba tan asustada que perdí las monedas entre las hierbas. Ah, sí, a esa señora sí la salvó. Sí. Me dice este que acaba de rescatar. Gracias. Yo tengo una armadura en casa, ¿la quieres? Hombre, cinemática, ¿eh? Vale. ¿Has abierto? Armadura. Vale. No, en la cerradura no hay. No es como una cerradura, es otra casa. Que abrió nueva. Vale. Pero no la veo. ¿Hay un cofre aquí? A ver, te voy a buscar. Voy a ayudarte a buscar la casa. Bueno, es que lo de las sombras es terrible, tío. La esta con cerradura, ¿vale? Vale. ¡Hostia! ¿Qué pasó? Cuidado con las hierbas, ¿eh? Que te sale un bicho. Vale. Estoy golpeando las hierbas yo también. La armadura no sé dónde está. A ver. Vale, está aquí donde el conejo. Sí. Borramos la primera. Voy para allá yo también. A ver si la pudiera coger. A lo mejor nada más que con nadando con el tío. Uh-huh. ¿Qué hay que subir? ¿Dime? ¿Hay que subir para coger la armadura? No. Vale. Con el NPC y sí. Cinemática. Vale, y se desbloquea la armadura, ok. Armadura, si quieres. Yo no la he llegado a coger. Creo que en la hierba te soltaba uno también. Donde el baúl. Mira. Vale. Vale, no pasa nada, vamos para adelante. Esa... mucha acción, ¿no? Ya. Uh-huh. Sí, así va a ser el juego. Vale, abro la cerradura, ¿vale? Uh-huh. ¿Y la armadura para qué sirve? Póntela, mira, dándole start o al select, a ver si puedes seleccionar el equipamiento. Ah, es verdad. Tenemos espada, espada parilla. La espada de máximo es una herencia familiar que ha pasado de mano en mano durante generaciones. Es irrompible y muy útil cuando te salen bien los saltos. Vale, perfecto. Escudo de hierro, mantén pulsado el botón R2 para defender o pulsa círculo para lanzar. Super energía. Hay un giro como en Zelda, ¿vale? Gira el joystick y da al cuadrado. ¡Corre, Lian! Derrota a los enemigos, que mira lo que aparece. ¿Es que abriste la cerradura? Sí. ¿Avisa, ratón? Pero si te lo he dicho, Lian. Abre la cerradura y me has dicho, vale. ¿No me lo has dicho? Sí, sí te lo he dicho y me has dicho, vale. Vale. Voy. Ok. ¿Los enemigos ya? Sí. Tampoco es que sea muy complicado. Vamos a mirar lo de la armadura. Vale, escuadra, ¿Qué es en opciones? No. ¿Cómo es lo de la armadura? Ah, que viene más. ¡Ay! Hemos invocado a Grimm. Vale. Si le das al R1, invocas a Grimm, ¿vale?
Vale, cinemática. Sí, prepárate. Se rompe la pared. Nuevo bicho. Sí, nuevo enemigo. Me acuerdo que de pequeño ese tipo. Hola Máximo, ¿quieres comprar algo? Tengo un par de cosas que podrían serte útiles y a buen precio. Vamos a ver qué tiene. Pichel, Aura Midas. Los escudos con Aura Midas pueden recoger almas y tesoros estén donde estén. Vale. ¿Qué rata? Calzoncillos, armadura, recoge el cuarto potenciador de armadura mientras los lleves puestos para aumentar tu nivel de vida y conseguir la armadura dorada. Recoge el cuarto potenciador de armadura mientras los lleves puestos para aumentar tu nivel de vida y conseguir la armadura dorada. Sí, AR1. Pergamino de trucos 6. Cada uno te dará nuevos consejos sobre el juego. Recógelos todos. Vale, vamos a comprar el pergamino. Está avanzando muy rápido, ¿no, ratón? No. No, no, no. Armadura extra, no necesitas más. Sí, delante, ahí, delante. Armadura extra. Hola, Máximo, ¿quieres comprar algo? Te da un nivel de protección extra. No necesitamos más esto. Aura Midas, ¿vale? Los escudos con Aura Midas pueden recoger almas y tesoros estén donde estén. Ok. Yo no tengo dinero, ¿eh? Ah, no, yo tampoco. Vale, vale, vale. 360. Calzoncillos, armadura. Ok. No, no me vas a comprar nada todavía, vamos a ahorrar. Vale. Yo lo que he comprado ha sido el pergamino, ¿vale? Vale. Vete a la derecha que... Sí, he triggerado una cinemática. Quiero matar a Matías. Vale, voy para allá. A ver la comisión, tío. Te mereces un premio. Usa las monedas para comprarle algo vendedor. Oh, ya bastante monedas. Monedas. Ah, no. No. Te mereces un premio. Usa las monedas para comprarte algo del vendedor ambulante. Vale, para comprar algo del vendedor. Bueno, vamos a ahorrar igualmente. Sí. A no ser que haya un boss ahora, que no creo. No, más adelante lo habrá. Vamos a... Hay un conejo, mano. Vale. ¿No compramos los calzoncillos? ¿Cuántas barras de verde tienes? Tres. Yo tengo dos. Vale. Si quieres comprar todos los calzoncillos, ¿cuánto cuesta? 120, creo. Sí. Recoge el cuarto para hacer armadura. Mientras yo he puesto para aumentar tu nivel de vida en conseguir armadura. Conseguir armadura ahora. Vale. Vamos a comprárselo. Vale. ¿Nos dará una cuarta barra de salud? No. No, a mí no me dio nada. A mí tampoco. Habrá que equiparlo. Mira el Sereta, ¿eh? Claro. Bueno, increíble. Creo que no tengo ni. ¿Sí? Vale. Ah, no. No, no, no. Ok, creo que no tengo más ni... Dime, dime. No, dime, dime. No, no, que tenemos equipado ya, se supone. Vale. Me ha salvado la vida. Detrás de mi casa hay atesorado un tesoro. Ha entrado un tesoro. Si lo quieres es tuyo. Dime. ¿En la casa donde salvamos al NPC? Sí. Hay una pared que lo puedes romper. Y hay como dos sacos de dinero grandes. Vale. Cógelo porque el dinero... Sí. Cerca del checkpoint. Sí, a la derecha del tío este que te vende. Vale. Ah, sí, ya lo estoy rompiendo. Vale, perfecto. Buenísima. Vale, vamos a seguir avanzando ahora. Hostia, cinemática. No sé, ¿no? Sí, esa ya la he triggerado yo. Acuérdate de las hierbas, ¿vale? Que una moneda, pues... Si juntas una y una... Hostia. Cielo. Casi mata, no sé. Me ha salvado la vida. Detrás de mi casa hay enterrado un tesoro. Si lo quieres tuyo. ¿Lo has hecho tú el tesoro ese? No. Vale, vale. Pues a ver qué tesoro es. Vale. Vamos para allá. A ver, porque. No sé si va a llegar hasta aquí o qué va a hacer ese mercito. Detrás de mi casa hay un tesoro. Tesoro. Vale, tesoro. A ver, lo que podemos es subir el brillo. De mi casa y un tesoro. ¿Qué pasa, no yo? Nada, me da un poco de problema las sombras estas. No sé si es por la ISO o qué es lo que pasa, pero bueno. A ver. ¿Pero qué sombras? O sea, ¿qué ves? Veo hay unas sombras que no se quitan. Veo como el juego muy oscuro. Es raro. Bueno, no pasa nada.
que no molesta mucho, ¿no? Hombre, va a pasarme el juego así entero, yo creo que no, pero veremos. O sea, creo que tendré que minar. Dime, ¿cómo llegamos? No, no, que vi justo el tesoro. ¿Cómo? ¿Cómo se llega? Tienes que... O sea, ¿va a estar en el PC donde el puente? Sí, ya estoy detrás, con el conejo, ¿a que sí? ¡Hostia! ¿Qué? ¡Dios! A ver. ¿Que se me ha enganchado el conejo a la pata? No sabía eso. Vale. Sobre todo sí que se copiaron las uñas. ¡Qué rato! ¡Mímico! ¿Lo viste, no? Sí. ¡Mímico! Sí, además tal cual. Que sí, que sí. Y aparecen dos cofres. Tú, pues... Es un mímico tal, literalmente, ¿eh? Sí, sí, con la lengua y todo. Sí. Vale, dos sacos más de dinero. Vale, ese era el tesoro. Vamos a cruzar el puente. Vale. Con un poquito de suerte podré mantener hasta la partida, ¿vale? Vale. Pero bueno, eso no es problema. Ok, vamos con el grandullón. Gira el joystick y pega el cuadradelian, que es como en Zelda. A ver, ¿cómo estás eso? Zelda, el golpe giratorio de Zelda. ¿El que se mueve o...? Claro, tú gira el joystick, gira el joystick y dale al cuadrado. Gira el joystick de moverte y dale al cuadrado. Pero, sí, mueve al máximo. Eso es. Sí, sí. Eso es. Vale, vale. Vale, estamos al bar. Ok, entro en la casa nueva. No, me acaban de matar a un NPC. Yo no, tío. Es que no veo nada. Ya. No veo nada, chicos. Destruyeron mi molino. Supongo que ya no necesito esta llave. Me da una llave. Vale. Es que yo no veo nada. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Como tenemos que cambiar el... Vale. La ISO, pues... Ah, es una llave. Sí. Y aquí, donde estaba el tío, hay un cofre. A ver si lo puedo abrir con la llave. Sí, la puedo abrir. ¿Qué te dan? Vale. A lo mejor no te dan muy... Ya lo veo. Bueno. Muchas monedas, ¿eh? Vale. Ok, voy con el... Sí, lo sé. ¿Se podrán rejugar las misiones? Es que, claro, es que esto es un jaleo. No veo mucho. En plan, lo tengo muy oscuro. ¿Cómo? Es que lo tengo muy oscuro. Hola, general. Una llave. Luego miras el WhatsApp. Sí, ya lo he visto. Mañana empezamos una película... Bueno, luego la hablamos, ¿vale? Vale. Es que fíjate, cuando cae un trueno me quedo ciego. No veo nada. Vale, espera, ¿vale? Yo todavía no los he matado. Vale, de cero. Avísame para abrir la cerradura de la puerta. Ah, esa es la llave que nos han dado. Vale, pensaba que podía abrir el cofre. Sí, claro. No, del cofre. El cofre es como otra llave, es como gris. Tan dorado. Fíjate, cuando puedes poner estar, y ves que hay una llave como... gris y un orbe rojo. Esos son de cofre. Vale, es que también tengo que mapear el select. No lo tengo mapeado el select, que es lo que te quería decir antes. No, el select no. Ah, la cerveza es vida. Sí, la cerveza es vida. Bueno, el máximo, ¿eh? Lo que yo no sé es la barra azul. El Grim. He abierto la puerta. Elian, abre la puerta. Corre. No, ahí está el ratón. Perdón, te espero, no he cruzado. A la de tres cruzamos. Ya. Vale. Terminamos el nivel. Sí. Vale, enemigo derrotado, dominado. Tesoro encontrado, 19 de 21, ¿eh? Inocente rescatado, 7 de 10. Secretos encontrados, 3 de 7. Y todavía nos queda, ¿eh? Vamos. ¿Tú cuánto? Sí, muy parecido. Me sacabas uno en... Vale, me sacabas solo un número. Dale. Ay, mira cómo es. Es literalmente Ghost of Goblins. Sí. Vale, 3 de damos a fuego. Vale. 3, espérate. Vamos a guardar. Ok, salimos, ¿no? Ah, no, R1 se guarda. R1. Vale. Ya un 4% el juego. A ver, ¿qué hago con la ISO? Salud. Como tú quieras con la ISO. Hacemos una pausa un momento. 5 minutos y seguimos. Sí, pero es arte conceptual. Jugamos ahora este nivel, ¿no? De fuego. Sí. Y ya luego hacemos la pausa. Vale, pues cuando digas. Vale. A ver cuánto he conseguido. Sí, se puede rejugar los niveles, ¿eh? Vale. Todos los enemigos.
todos los tesoros. Ah, todos los inocentes rescatados. Pero los secretos míos me quedan montones, ¿eh? Vale. Ok, cuando digas empezamos fuego. A ver si puedo ver algo. Un 93%. Vale. 3, 2, 1 y ya. Vale, vamos. Vamos ya. Cargando. Fuego. Ah, ya. Vamos a matar al enemigo antes que matar el PC. Uf, casi, ¿eh? Sí, a mí. Bueno, es un guerrero, ¿no? No, hijo, te doy. Te da muy bien convertir, pero ¿qué tal si te doy un par de lesiones? Comprar. Úsala para prolongar tu tiempo de vida. Aumenta el contador de green para que puedas almacenar más almas. Vale. Lanzamiento poderoso. Te permite lanzar más lejos el escudo. Cuchillas giratorias. Mandoble poderoso. Ok, de momento no puedo comprarle nada. Sí, ¿cuánto dinero tienes tú? 300. Vale. Vale, hay, tienes que salvar un NPC por la derecha. Vale, vete a la casa que hay una diamante. Ten cuidado, el puente podría desplomarse de un momento a otro, dice. Vale. Sí, veo la casa. A ver si puedo entrar. Sí, diamante. Es algo del NPC. Te cuida. El puente podría formarse un momento a otro. Sí. Perfecto. Conejito, ¿eh? Ya, lo he matado. Vale, ahora se me agarra el brazo, el conejo. Sí, voy para allá. El puente que es donde está el tipo, ¿no? Yes. Vale. ¡Hostia! Cruzo. El NPC, si quiere. Estoy cruzando. A ver, cruza, cruza. Vale, tenemos que hacer un golpe cargado aquí hacia abajo, ¿vale? Sí, lo veo. Ahí está. ¿Cómo se da el golpe hacia abajo? Cuadrado, X, círculo. Triángulo. Ah. Vale. Ok, perfecto. Cofre. ¡Oh! Vale, lo veo. Vale. Mímico. Cuidado. Vale, aquí hay un checkpoint. Sí, lo vi. He vuelto para atrás a ver si hay algo por aquí. ¿No? Claro, es que también. Si hay algo aquí, ¿no? No sabía, tío. Un montón de monedas, ¿eh? Te da el cofre de aquí atrás. Sí, lo sé, lo sé. Vale. Hay un cofre mímico, otro, ¿eh? Sí, lo. Hay otro. Ah, no, vale. Acá va a salir el suelo, ¿no? Ese era mímico. Checkpoint. Un segundo, y no llego. Ok, entra en la primera casita, hay un saco. Espérate, rompe siempre los estos. Los troncos, es verdad. Sí. ¿Te da un montón de monedas? Sí, 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 hostias. Vale. La primera casa hay un. La casa se ha caído, Lian. Y unos señoritos aquí que necesitan nuestra ayuda. La veo. Un montón de enemigos, ¿eh? Sí. Vale, los he salvado, no sé ni cómo. Qué rabia que se ve así. Tengo que arreglarlo. Lo vamos a arreglar. No, ha muerto un NPC. Increíble. Uno de ellos, uno de ellos. No pasa nada. Piensa que se pueden rejugar en caso de que necesitemos farmeo. Lo podremos rejugar. Las zonas, las misiones. Donde la casa se ha destruido. Sí, puedes ir más para atrás. ¡No! He triggerado cinemática, tú también triggereala y ahora volvemos a hablar con ellos. Nos tiran un carromato. Ah, nos desbloquean los mapa. Vale, ok, me piro aquí. Vamos a hablar con los NPCs. ¿O no podemos? Sí, entiendo que sí. Vámonos de aquí. Bueno, increíble. La puntería que tienen los enemigos es increíble. Delante de mi casa hay un cofre enterrado, dice. Dame el cofre directamente, señorita, por Dios. Qué valentía, quizá esta llave te resulte útil. Nos ha dado una llave, vale. Otro conejo. Ay, me agarro el pie, tío.
Entonces, ¿tú mismo puedes matar a los NPCs también? Sí. Me ha quitado una barra de vida, el gigantón. Yo estoy a uno también. Casi. Vale. Hay un conejito, estoy en la zona del árbol con el conejo. Conejito y cofre hay ahí. Donde los NPCs... Ah, claro. ¿Dónde? Hay algo de help, pero no sé dónde. Da igual, no te preocupes. También son los propios NPCs que ya has rescatado que te piden más ayuda. Vale, ahí, hasta aquí está el cofre donde la llave que nos dio. ¿Dónde? Donde el granjero que se está quemando. Vale. Pero yo no veo dónde está el help. Aquí otro cofre. Otro. Sí. Es que tampoco es que vea mucho, chicos. Vale, ahora vais a robar. ¿Qué? Que voy sin ropa. Vale. Ah, y se desnuda el máximo. Eso está bien. Bueno, me quedo con el fuego. Vale, esa es la llave. Esto va a ser un montón de dinero, seguro. Sí. Diamante, bolsa de dinero. Hacia allá no parece que podamos ir, ¿verdad? Hacia la derecha. Vale, me he tirado, ¿eh? Nueva zona. Tírate, tírate, porque hay un montón de enemigos ahora. A mí se me ha matado todo. Vale, estoy en ello. Muy justo, pero ahí va. Estoy con ellos. Vale. Llave. Eso es para que ya hemos matado a todos. Vale, atrás abrimos esto, ¿eh? Vale, un momento. Un momento, hay una puerta, no se abre. Un tronco. Espérame, vale. No tardo. Esto, esto. Vale. Cuando digas. 3, 2, 1 ya. Vamos a salvar a estos hombrecitos. NPC, ¿eh? Sí. Vale, salvado. Mercader, ¿verdad? ¿Quieres comprar algo antes de entrar? La pasada es un infierno. La posada es un infierno, dice. Pichel, esta poción te devolverá toda la vida que has perdido. ¿La compramos? Sí, ¿no? Yo voy a comprar la armadura extra. Calzoncillos de buscador de tesoros. Póntela para encontrar tesoros escondidos, dice. Vale, ahora midas. Pergamino de trucos. Armadura extra. ¿Compré la armadura esta, no? Sí. Vale, la he comprado. Mira, ahora sí tengo 3 barras. Sí, yo también. Vale, eso. Yo no me compré más. ¿Nada más? Sí, tenemos un checkpoint aquí, si nos gusta mucho, pero. Vale. ¿Cuesta ahora la zona esta, no? No, no mucho. De momento no mucho. El boss va a ser lo difícil. Vale, está. ¿Y una bebida? ¿Eso qué es polla o qué? También muchas cosas. Vale, pues hoy matamos al boss, ¿vale? Ahí lo dejaremos, me refiero, ahí lo dejaremos. Creo que es la siguiente misión así. ¡Hostia! ¿Qué pasó? Sí, lo veo. Un lanzallamas. Ya, ¿eh? No, que en la puerta ha echado un fuego. Sí. Pasó... Sí, un lanzallamas, digo. Lanzallamas. Ay, y me quemo. Vale, y me vuelvo a quemar. ¿Vale? Espera, que me la están liando. Bueno, no seré tú el quemador. El quemado, que no el podrido. Se rompe el suelo. Esto que no es un mímico. Vale, no lo es. Ok, ¿y ahora? Hay que saltar, ¿no?
Vale. Pero puedes entrar aquí donde el fuego este, que hay unas monedas. ¡Hostia! ¿Qué? Eso lo digo yo, pero no creo que no pueda entrar. Hay un mímico donde. Donde. Está donde comí una mesa. Sí. Hay fuego. Nada, ahí no, yo no puedo entrar. Bueno, y así no veo nada. ¿Esto es un mímico? Vale, yo le he pillado por la espalda, lo bueno. Ahí se llegará por arriba, Elian. Sí. Sigo avanzando, ¿vale? Subo unas escaleritas, monedas. Cuidado que se cae todo, ¿eh? Vale. Vete a coger el cofre este. ¿El de abajo? Ah, no, el de más ahí. Vale, lo veo. De arriba. Vete siempre de arriba abajo, sí. Vale. Ahora bajamos poco a poco. Vale, hay otro cofre, lo voy a coger. Dinero. Bajamos más. Me cago en el fuego. Sí, ya te escucho ahí. ¿No ves? Es como que se puede entrar dentro del fuego, ¿no? Sí, pero nada, nada. Vale, ¿dónde está el checkpoint? Subiendo. Ah, vale. ¿Dónde está un piso? Voy. Vale, checkpoint. ¡Ay! Por guiarte, tío. ¿Qué? Para ver dónde estaba, me mató el NPC. Bueno. A ver qué me da. Vale. El fuego se está extendiendo, toma y ten cuidado. Nada, 10 monedas. Bueno, alguna más, 20 como mucho. Vale, otra llave ahí, un florón. Esta zona chunga, yo creo. Bueno. Y ahora aquí en la cinemática no hay sombras, chicos. Así se tendría que ver, ¿vale? Todo el rato. Sí, aquí hay que hacer un poquito de parkour vida. Sí. Hay una moneda de Grimm. Dos sacos de oro. Aquí hay un tesoro. ¿Qué? ¿Cómo coge la moneda? Ah, sí. No se puede coger, ¿eh? La moneda de Grimm, ¿no? Con el escudo, Elian. No puede ser. Me he muerto, tío. Si te... ¿Ah? Y la NPC vuelve a la vida. Por algún motivo. ¿No lo coge con el escudo? No, he invocado a Grimm. Adiós, Grimm. ¿Con Grimm no puedes volar? Ah, pues habrá que cogerlo con Grimm. Ah, pero Grimm no puede volar. Vale. Ok, avanzo, ¿vale? Un poquito. Son escaleras. Bueno, escaleras. No tengo ni idea. Lo que quedan de ellas. Casi me caigo. No sé cómo avanzar, ¿eh? Creo que por aquí. Tienes que hacer el parkour. Un parkour un poco salvaje. Vale, cogí la moneda green, mago, no sé ni cómo. Ok, pero ¿cómo la has cogido? ¿Con lanzando el escudo a lo mejor? Doble salto. Doble salto. Buah. Pero muy justo el salto, ¿eh? Vale, nada, nada. Yo ahora mismo así no me la voy a jugar. No te renta, ¿no? No. Es que no veo mucho, tío. Yo no entiendo. Vale, espérate un segundo. Creo, vale, hay que cruzar con la lámpara hasta que se mueve. Sí. Yo cogí la llave, me he tirado. Voy a volver a subir. Ahora lo entenderás. Vale. Ok, salgo. Me he tirado, ¿vale? Ah, yo cogí la llave y volví, ¿eh? Estoy en mi piso. Okay, claro, por eso he cogido una llave que estaba como flotando. Tirar por aquí en PC. Claro, sí. Que esta llave te sirva para... Con esos montones de chatarra, dice. Pues seguramente, amigo. Una araña. Varias arañas, de hecho. Me cago en... Y esta llave te sirve para atacar con un montón de chatarra. Cofre donde usar la llave. Montones de monedas.
Sí, no, es que hay cofre, ¿no? Sí. Hay aquí un sitio para hacer golpe cargado al suelo y bajar. Sí, claro. Segunda vez hay algo más. No me fío de este juego. No tiene pinta, ¿no? No, hay que bajar. Vale, pues bajamos. Vale. 3, 2, 1, ya. ¿A monstruos? Estos tíos son los más duros de por ahora. ¿Y no se golpean entre ellos? No, no tiene pinta. Perdón. Ok, listo. Tú, las monedas desaparecen muy rápido, ¿eh? Es que no te lo ponen nada fácil. ¡Ay, arañas! Hay dos cofres atrás, ¿eh? No sé si te lo dejaste. Vale, voy para allá. ¡Mímicos! ¿Sí? Increíble. Entonces dime dos mímicos, no dos cofres. ¡Cabrón! No, es un mímico. El otro es un cofre real. Bueno, vale. Pues dime un mímico. Termina el... ¿El nivel? No, te lo digo, te lo comes tú un susto. Ok, yo no, ya me lo comí, macho. Se han encontrado yo... 62. Inocente, 6. Y secreto encontrado, 1. Mira, dominado. Tesoros encontrados, 57. Inocente, 7. Y secretos, 1. No está mal. ¿Vale? No está mal. No está nada mal. Siguiente. Pero no hay boss, ¿eh? Me engañaste. Sí. A ver, espérate. Sin tregua. Voy a guardar. Vale, pues entonces a lo mejor no toca todavía el boss. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos por aquí? Sí. Vale, perfecto. Vamos a guardar. Sí, tengo que arreglarlo. Bueno, es que no creo que sea la ISO, será el emulador. Pero vale, pues lo dejamos por aquí, ¿vale? Llevamos ya una hora, hemos completado las primeras misiones. Y el boss le queda... No le queda tanto para aparecer. ¿Será una misión más? Habrá que completar tregua. Y será una misión más, creo que sí, no estoy seguro. Cuidado con este jueguito, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Sinceramente me está gustando más que el Survivor, imagínate. Sí.